Bien, doctores, vamos entonces a continuar los esquemas de repaso del capítulo de oftalmología. En esta parte vamos a ver eh, lo que viene a ser patología de anexos, el síndrome de ojo rojo, que es bien preguntado en los exámenes, y la parte de retinopatías. ¿Ya? Bien, comencemos. En la parte de anexos debemos diferenciar dos cuadros lo que viene a ser las infecciones a nivel de las glándulas del párpado o inflamaciones lo, lo que es el orzuelo versus el chalacio tengan en cuenta las diferencias entre estos dos cuadros ya orzuelo y chalacio entonces cómo es el orzuelo el orzuelo es un cuadro agudo infeccioso y ahí destaca estafilococo aureus como causa más frecuente de orzuelo también recordar que ese aureus, el llamado estafilococo dorado, es la causa más frecuente de blefaritis bacteriana, de conjuntivitis bacteriana, de dacreocistitis bacteriana. Entonces, ese aureus es una causa importante de infección de los anexos. ¿no? Recuerden que le gustan los anexos, por eso en dermatología habrán visto. Foliculitis, forúnculo, impétigo ampolloso, etc. Es doloroso, ¿no? Es, cursa con signos de flogosis, eritema, ardor, dolor, ¿ya? Y recuerden que cuando se infectan las glándulas del borde externo, estamos hablando de las glándulas de 6, que es una glándula sebácea, y la glándula de mol, que es una glándula sudorípara, ¿ya? Estos dos están en el borde, como están viendo ahí en el gráfico, en el borde externo del ojo, ¿ya? En el borde externo. Entonces, seis que es sebácea y mol que es sudorípara. Pero también hay orzuelo interno, que es por compromiso de la famosa glándula de meibomio, que es una glándula sebácea, ¿verdad? Glándula sebácea. Entonces, ese viene a ser el orzuelo, acuérdense, un cuadro agudo, doloroso, infeccioso. El manejo es básicamente médico, ¿ya? Hay que colocar compresas calientes eh, y lo que viene a ser antibióticos. Tópicos, ¿ya? Antibióticos tópicos. Muy bien. En cuanto al chalación, hay que diferenciarlo porque este ya es un cuadro crónico. Acá se forma un granuloma, ¿no? Es una inflamación crónica granulomatosa, ¿ya? Es un granuloma donde se afecta, en este caso, la glándula de meibomio, ¿ya? La glándula sebácea de meibomio. Y es un cuadro indoloro, ¿no? Entonces ahí tenemos ya la diferencia con el orzuelo. Este es un cuadro crónico y se palpa como un nódulo indoloro, por, que no tiene signos de flogosis. ¿no? Entonces, cuando te digan cuadro agudo, doloroso, a nivel del párpado, un nódulo doloroso agudo, eso es orzuelo. Cuadro crónico, nódulo indoloro, chalacio, ¿no? por compromiso de la glándula de Meibomio. Este sí tiene manejo médico y manejo quirúrgico, depende del tamaño del... Nódulo. Si el nódulo es pequeño, el manejo es médico porque se inyecta corticoides en la base, triansinolona. ¿ya? Triansinolona. Pero si el nódulo ya es grande, la conducta es quirúrgica, ¿no? Esta puede ir a la cirugía cuando el nódulo es grande, ¿ya? Entonces tengan en cuenta esa diferencia. Muy bien. Vamos ahora con patología del sistema lagrimal. Acá hay que diferenciar dacroadenitis, dacreoadenitis de la dacreocistitis. Muy bien. Dacroadenitis, doctores, es la inflamación de la glándula lagrimal principal, que está en el ángulo externo del ojo. En cambio, dacreocistitis es inflamación del saco, saco lagrimal. Entonces, es diferente, ¿no? Cuando se inflama la glándula que está en el ángulo superexterno del ojo, ese es dacreoadenitis. En cambio, cuando se inflama el saco lagrimal que está en el canto medio, en la parte media del ojo, el saco lagrimal, se llama dacreocistitis. Vean la diferencia, ¿no? glándula lagrimal, dacrioadenitis, saco lagrimal, dacriocistitis. Bien. En el caso de la dacroadenitis puede ser de teología viral y ahí destaca parotiditis causante de la fiebre urleana, ¿no? que se complica con meningoencefalitis con pancreatitis aguda. Pero también está el virus Asteimbar, ¿no? El virus Asteimbar también causante de mononucleosis, ¿no? Recuerden, mononucleosis infecciosa. Y dentro de las causas bacterianas destaca, miren, esta filococoaulis, ¿no? Que le gusta los anexos. Entonces, esta es la causa, ¿no? Infecciosa de la dacrioadenitis. Cursa con dolor, con eritema, en el ángulo superior externo del ojo. Y, ¿no? Eh, se puede presentar una tosis palpebral, miren cómo la hendidura del ojo ¿no? está disminuida por la inflamación del ángulo superexterno y da una tosis en forma de S. ¿no? El, el párpado está como una forma de S. Entonces va con dolor, con signo de flogosis, tosis en forma de S. Y el manejo es médico, básicamente. Ya el manejo es médico, a base de antibiótico-terapia, si es... ¿no? De etiología bacteriana o antiinflamatorio, si es etiología viral. La dacrocistitis principalmente es bacteriana, ahí nuevamente destaca estafilococo aureus. No te confundas con canaliculitis. ¿eh? Canaliculitis es la infección de los canalículos lagrimales y ahí la causa más frecuente es actinomices. Cuando te dicen. Orzuelo, dacreadenitis, dacrecistitis bacteriana, ahí es estafilococo aureus. Pero cuando te dicen canaliculitis, es actinomises, es diferente. La causa de esta inflamación, infección del saco lagrimal, muchas veces es la obstrucción del conducto nasolagrimal. Eso se llama dacriostenosis. Obstrucción del conducto nasolagrimal que drena en el meato inferior. Estamos, drena en el meato inferior. Cursa con dolor, con signos de flogosis, pero en la parte interna del ojo, en el canto medio, ¿ya? En el canto medio o parte interna del ojo, te lo describen así, y con lagrimeo, ¿no? Lagrimeo producto justamente de la obstrucción. Por eso un lactante, un recién nacido con lagrimeo, debemos descartar dacriostenosis congénita, ¿no? Dacroestenosis congénita, ¿no? Un niñito con lagrimeo constante, con epífero constante, hay que descartar dacroestenosis congénita, que esa obstrucción a la final lleva a esta infección, ¿pues no? Muy bien. El manejo médico también a base de antibiótico-terapia, antiinflamatorio. ¿no? Y en el caso de que hay una dacroestenosis, recuerden, en el recién nacido, ¿no? el 90% responde al masaje del canto interno. Entonces se hace masaje del canto interno y resuelve en la mayoría de los casos. ¿no? Si no, luego se produce, se hace un sondaje y el último recurso ya es el quirúrgico no es cierto el último recurso que es la dacrocistorinostomía ya dacrocistorinostomía es el último recurso ya está entonces pero recuerden la dacriostenosis congénita en un recién nacido que cursa con lagrimeo constante miren que la mayoría responde al masaje del canto interno no bueno ya la cirugía que es el último recurso acuérdense el nombre se llama dacrio cisto rinostomía. Muy bien. Luego tenemos por acá lo que es la tosis. La tosis es la caída del párpado ¿no? superior. Como estamos viendo acá, miren cómo se cae el párpado. Entonces, la tosis tiene varias causas. La más frecuente en el adulto mayor es la poneurótica. O sea, por debilidad de la poneurosis del párpado. Esa es la causa más frecuente en el adulto. En el recién nacido, la causa más frecuente es miogénica, que es de causa genética, por distrofias, etc. ¿Ya? Entonces, la causa de tosis más frecuente en el adulto, aponeurótica, en el recién nacido, en el niño, miogénica. Pero debes acordarte la causa neurogénica, porque muchas veces te lo han preguntado. La causa neurogénica se produce por... Debilidad o en este caso alteración del parasimpático. ¿Y quién representa al parasimpático? El tercer par craneal. Entonces recuerda que el tercer par craneal inerva muchos músculos estroculares, pero uno de ellos es el elevador del párpado superior. Entonces si se lesiona el tercer par craneal, si se, si se lesiona las fibras parasimpáticas del tercer par, entonces el párpado se cae. ¿no? entonces, cuando te pregunten, no, lesiones de pares craneales. la manifestación de la parálisis del tercer par es contosis palpebral. que lo vemos en los pacientes diabéticos en la mononeuropatía diabética. no también pacientes hipertensos hacen parálisis del tercer par. no. muy bien. y también tenemos acá lo que viene a ser la lesión del simpático, que también cursa con tosis palpebral, como es el caso del síndrome de Claude Bernard-Horner. Acá acuérdense, el síndrome de Horner se produce por lesión de la cadena simpática y por lo tanto se pierde la inervación del músculo de Müller, músculo de Müller. Entonces, mientras que acá se lesiona ¿no? el músculo elevador del párpado superior, acá se lesiona el músculo de Müller. Miren que son diferentes. Tanto el elevador del párpado como el músculo de Müller permiten que el párpado se eleve. Entonces, si falla alguno de los dos, entonces se produce una tosis palpebral de origen neurogénico. Por eso, lesión del parasimpático es por lesión del tercer par. Lesión del simpático es por... Alteración del músculo Müller porque se altera la cadena simpática. Es el clásico ejemplo del síndrome de Horner. ¿no? Acuérdense en neumología, el tumor de Pancoas es la causa más frecuente del síndrome de Horner. El tumor de Pancoas es un carcinoma epidermoide de pulmón que se presenta en el vértice del pulmón y que por la localización lesiona la cadena simpática. Y es por eso que te da el síndrome de Horner. Que no solo acusa con tosis, sino también con miosis y con anhidrosis de la hemicara. Entonces te dicen tosis, miosis, enoftalmos, porque el ojo se vuelve pequeño. Tosis, miosis, enoftalmo, anidrosis de la hemicara, unilateral. Ese es el famoso síndrome de Horner, acuérdense. Pero también tenemos parálisis de otro par craneal. Por ejemplo, el cuarto par craneal, el llamado patético o troclear, ¿no? Entonces ya sabemos que la lesión del tercer par te da tosis palpebral y diplopia. ¿no? La lesión del cuarto par craneal, ¿qué te da? Te, que inerva, acuérdense, el cuarto inerva el oblicuo superior. Su lesión va a producir un estrabismo. ¿De qué tipo? Vertical. ¿ya? Como estamos viendo en la imagen. Miren cómo el ojo se va... Hacia arriba y hacia adentro. Entonces, ese estrabismo vertical, ¿no? Ese estrabismo, porque el oblicuo superior te hace mirar hacia abajo. Hacia abajo y hacia adentro, recuerden. Los oblicuos son al contrario de su nombre, ¿no? Recuerden, el recto superior te hace mirar arriba. El recto inferior hacia abajo. El recto lateral hacia afuera. El recto medial hacia adentro. Pero cuando hablas de los oblicuos es al revés. El oblicuo superior te hace mirar hacia abajo. Y el oblicuo inferior te hace marear hacia arriba y hacia adentro. Entonces, si se lesiona el oblicuo superior, vas dándote cuenta que el paciente no va a poder mirar hacia abajo. Entonces, la mirada se va hacia arriba y hacia adentro, como están viendo acá, mirada hacia arriba y hacia adentro. Es la lesión del cuarto par, ya, que es lo que se conoce con el nombre de estrabismo vertical. Y la causa más frecuente es por traumatismos, ya, traumatismos. Pero también tenemos parálisis del sexto par craneal, que inerva al motor ocular externo, o también llamado recto lateral, ¿ya? Entonces, la lesión del sexto par o recto lateral, ¿no? Recuerden que este inerva al recto externo recto lateral, ¿qué me va a producir? También estrabismo. ¿Por qué? Porque el recto lateral te hace mirar hacia afuera, ¿no? O el recto lateral o externo te hace mirar hacia afuera. Entonces se pierde eso y el ojo hacia dónde se va, miren, hacia adentro, miren. Miren cómo se va hacia adentro, ¿no? Entonces se llama estrabismo horizontal, pero ¿de qué tipo? Convergente. Un estrabismo de tipo convergente. Entonces, miren, lesión del tercer par, tosis. Lesión del cuarto par, estrabismo vertical. Lesión del sexto par, estrabismo vertical. O estrabismo convergente, porque los ojos se van hacia dentro, ¿no es cierto? Muy bien, entonces eso ténganlo en cuenta. La causa también que afecta acá es traumatismos, pero sobre todo, acuérdense en neurocirugía, hipertensión endocraniana. La hipertensión endocraniana lesiona como principal par craneal al sexto par, ¿no? Al sexto par craneal, acuérdense. Muy bien, luego vamos con otras alteraciones como es la triquiasis. ¿Qué es la triquiasis? Acá lo vemos en la imagen. La triquiasis es la posición anormal de las pestañas. Las pestañas normalmente deben ser hacia afuera, acá están hacia adentro. Entonces, la posición anormal se llama triquiasis. Distiquiasis es cuando la cantidad es anormal, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos normalmente una fila de pestañas. Y en la distiquiasis hay dos filas de pestañas. Entonces la cantidad está alterada. No, no estamos hablando de las pestañas postizas, por si acaso. ¿eh? Entonces ese, ese sería una distiquiasis artificial. ¿no? Bueno, la distiquiasis entonces es la cantidad normal de las pestañas. ¿ya? La triquiasis es posición anormal. Miren la diferencia. Recordar también la eversión del párpado inferior, como están viendo en la imagen. Y eso se llama ectropión. Ectropión es la eversión, ¿no? Está invertido hacia afuera el párpado y eso hace que se exponga la córnea, por eso la complicación típica es la queratoplastía por exposición, queratopatía por exposición. Esa es una típica complicación del ectropión. Muy bien. Recuerden que el cáncer más frecuente del párpado que les han preguntado es como la piel, ¿no? El carcinoma vasocelular es el tumor palpebral más frecuente, el tumor maligno, ¿no? Palpebral más frecuente, que se localiza sobre todo en el párpado inferior, como están viendo. Localización más frecuente, párpado inferior. Ya es el tumor palpebral maligno más frecuente. Bien, vamos a una complicación que habrán visto en otorrino, ¿ya? La sinusitis, en el caso de los niños etmoidales, se complican, ¿no? En el caso de los adultos, la sinusitis maxilar, etc. Pero esa sinusitis, típica de los niños, sobre todo la etmoidal, se complica con celulitis, que puede ser una celulitis de tipo periorbitaria, también llamada preceptal, o una celulitis orbitaria que es más grave, también llamada postseptal. Entonces, miren que tenemos dos tipos de celulitis: la periorbitaria, que es leve moderada, también llamada preceptal, y la celulitis orbitaria, también llamada postseptal, ¿Mm? y que es más grave. ¿no? Entonces. Recuerden que es una complicación de la sinusitis. En el caso de los niños, sobre todo la sinusitis etmoidal, es una complicación. Entonces te lo van a poner como un caso clínico, ¿no? Niño con sinusitis etmoidal que luego tiene una complicación infecciosa. Celulitis perioritaria, ¿Por qué? Porque tiene dolor ocular, tiene párpado hinchado, inflamado, como están viendo en la imagen. Entonces, ese dolor ocular, ese párpado hinchado, nos debe hacer sospechar. Con un antecedente de sinusitis en una celulitis periorbitaria o también llamada preceptal. La antibióticoterapia acá es por vía oral, se puede utilizar ya para cubrir a las bacterias, sobre todo gram positivas. ¿no? La orbitaria es más grave, la celulitis orbitaria o postceptal. Además de lo que se presenta en la celulitis periorbitaria, que es dolor, párpado hinchado, va a tener ciertos signos que ya te orientan a que se está frente a una celulitis orbitaria, como es el caso de la proptosis. Miren, la proptosis o exoftalmos también les dice. ¿no? Entonces, si ya te hablan de proptosis o exoftalmos, esa es una celulitis ya orbitaria o cuando se paralizan los músculos extrooculares, una oftalmoplejía, o ya cuando hay disminución de la agudeza visual. Entonces, si hay proptosis o exoftalmos, si hay parálisis de los músculos, oftalmoplejía, si hay disminución de la agudeza visual de forma marcada, eso ya nos debe orientar a una celulitis orbitaria. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Muy bien. Y acá ya requiere antibiótico-terapia por vía endovenosa, pues, ¿no? pipetazo, ceftraxona, etc. Y recuerden también la complicación de la celulitis orbitaria, que como les había dicho es más grave, ¿no? porque se, compl se complica con trombosis del seno cavernoso. Entonces la celulitis orbitaria, que es unilateral, cuando compromete el ojo contralateral con parálisis y de la mirada, pero de forma ya bilateral, ahí debemos descartar trombosis del seno cavernoso. ¿Ya? Entonces, cuando una celulitis orbitaria compromete la función del ojo contralateral, descartar trombo trombosis infecciosa del seno cavernoso. ¿Ya? Que es su complicación. Muy bien. En el caso del estrabismo, ¿ya? Acuérdense que es cuando los ojos están desviados, se pierde la simetría de los globos oculares. Tenemos ciertas pruebas que nos pueden orientar a su diagnóstico, como por ejemplo, en este caso, pero antes, la etiología, ¿no? en el caso de los niños es genética, en el caso de los... Adultos ya puede ser por defectos de refracción, como la hipermetropía, ¿no? pero que también se presenta en los niños, o el famoso ojo perezoso, ¿no? la ambliopía. Entonces, hay de causa genética, por causa refractiva, que es por la hipermetropía, o de causa funcional, que es la ambliopía, o en este caso, el ojo perezoso. ¿no? Ya está. Entonces, eh, el estrabismo también acuérdense ¿no? en el caso de la ambliopía hipermetropía eh, puede ser manifestación de un tumor ¿no? de un retinoblastoma ya se puede manifestar con estrabismo pues hay que buscar la causa no si es genética por defecto refracción o funcional bueno como les decía la prueba que nos puede, que nos va a orientar al diagnóstico es el test de Hirschberg este test en la cual se orienta los rayos luminosos hacia los globos oculares y vemos que están simétricos. ¿no? Entonces, si yo oriento a la luz, miren acá la luz como está al centro de la pupila, pero acá no. ¿no? Igual acá, miren, está al centro de la pupila y acá no. Ese es el test de Hirschberg. ¿no? Con la luz vemos la simetría. Entonces, miren, en el caso de acá el ojo está hacia adentro. Eso se llama endotropía. Endotropía. Eh, está hacia afuera, exo, ¿no? Hacia afuera, externo, exotropía. ¿Ya? Muy bien. También está hacia arriba, hipertropía, hacia abajo, hipotropía. Son tipos de estrabismo. Bueno, y también cuando el estrabismo es latente, se llama forias. Y ahí la prueba se llama cobertez. Por ahí les han preguntado en el examen, ¿no? La prueba cobertez, ¿no? nos diagnostica los estrabismos, los estrabismos latentes, llamado folias. Muy bien. Vamos ahora sí a un tema importante, que es el síndrome de ojo rojo, muy preguntado en los exámenes. Entonces ahí tenemos la conjuntivitis, la queratitis, la oveitis, el glaucoma. Recordar que la conjuntivitis es la causa de ojo rojo más frecuente. Y es de tipo indoloro, ¿correcto? Entonces, conjuntivitis es la causa de ojo rojo más frecuente. Es de tipo indoloro. No duele, pero molesta. Por eso te van a describir sensación de arenilla, sensación de cuerpo extraño, etc. La agudeza visual está normal. No se afecta la agudeza visual, ¿ya? Muy bien, entonces la conjuntivitis es la consulta oftalmológica más frecuente, es la causa de ojo rojo más frecuente. Acuérdense de eso. Sus características es indoloro pero molesta, sensación de arenilla, sensación de cuerpo extraño y el paciente tiene una agudeza visual conservada. Tenemos varias etiologías de la conjuntivitis, la bacteriana, la viral, la alérgica. Y en el recién nacido. ¿ya? Son los diferentes tipos de conjuntivitis. Porque acá lo que nos va a diferenciar es el tipo de secreción o la reacción tisular también en algunos casos. ¿no? Eso es algo característico de la conjuntivitis que presenta secreción. Entonces, si la secreción es purulenta, secreción con formación de legañas, entonces nos debe orientar a la patología bacteriana, que es la más frecuente, ¿no? En los adultos y nuevamente miren quién destaca: Staphylococcus aureus es la causa más frecuente de conjuntivitis bacteriana, de rosuelo, de dacrocistitis, etcétera. Acuérdense de blefaritis bacteriana. La pus, sobre todo, es por infiltración de polimorfonucleares, por infiltración de neutrófilos, y la reacción tisular que se presenta muchas veces es las pseudomembranas, ya pseudomembranas. Entonces, cuando te digan secreción purulenta, formación de legañas, piensa en etiología bacteriana. La etiología viral es cuando nos dicen secreción serosa, secreción cerosa, secreción acuosa. Y eso es por infiltración de linfocitos, que es característico de los virus. Y acá el virus que destaca es adenovirus, ¿correcto? Adenovirus es la causa de conjuntivitis viral más frecuente. Recuérdense de adenovirus, porque también lo habrán visto por infectología: adenovirus, porque este es causante de la famosa fiebre faringoconjuntival y la queratoconjuntivitis epidémica. Acuérdense de esos dos síndromes, fiebre faringoconjuntival y queratoconjuntivitis epidémica. ¿no? La reacción tisular la podemos ver en el párpado. Se llama la famosa reacción folicular. Se forman folículos. ¿ya? Entonces, cuando me digan también reacción folicular, debo orientar mi diagnóstico a una conjuntivitis viral. Pero hay una bacteria también que forma folículos, ¿eh? mucho cuidado, que es clamidia. Clamidia forma folículos, ¿ya? mucho cuidado. Pero la reacción folicular es típico de los virus. Cuando me dicen conjuntivitis alérgica, acuérdense acá que el síntoma cardinal, la conjuntivitis genera escosor, picor, pero cuando ese prurito es muy intenso, pensar en conjuntivitis bacteriana, perdón, alérgica. La conjuntivitis alérgica da un prurito muy intenso. Acuérdense de ese dato. Y la secreción es de tipo mucosa. Por eso la secreción es clave en el diagnóstico. Te dicen purulenta, legañas, bacteriana. Serosa, acuosa, viral. Mucosa con prurito intenso, infiltración de eosinófilos, alérgica. ¿No es cierto? La conjuntivitis alérgica, ¿no? Y cuya reacción tisular es lo que están viendo acá en la imagen, miren, como empedrados, ¿no? que se llama la reacción papilar. Reacción papilar. Entonces, esa reacción tisular también nos debe orientar a una conjuntivitis alérgica, ¿no? Y la famosa, la, la famosa conjuntivitis papilar gigante. Cuando te digan de qué tipo es la conjuntivitis papilar gigante alérgica. Es producido por alergia a lo que viene a ser los lentes de contacto. Y es una conjuntivitis severa. Se llama así, papilar gigante. ¿Ya? Muy bien. El manejo sea de la bacteriana, viral, alérgica es tópico. Es manejo tópico. En la bacteriana a base de antibióticos tópicos, en la viral a base de antiinflamatorios tópicos, en la alérgica a base de antihistamínicos tópicos como la olopatadina o el estabilizador de mastocitos que es el ketotifeno o en casos graves ya corticoides, como es el caso de la conjuntivitis papilar gigante que les comentaba. Ahí se utilizan corticoides. ¿Mm? Muy bien. Y suelen preguntar también la conjuntivitis en el recién nacido. ¿ya? La conjuntivitis en el recién nacido, bacteriana, tiene dos tipos de origen, una precoz y una tardía. La precoz, que se presenta en los primeros tres días y es muy purulenta, debe sospechar de gonococo. Cuando te digan conjuntivitis en los primeros tres días de vida, muy purulenta, entonces, hiperaguda, hiperpurulenta, piensa en gonococo. En cambio, cuando se presenta de manera tardía, ¿no? De manera tardía, en los 5, 14 días de vida, y es mucopurulenta, es clamidia. Ya, clamidia. Entonces, miren cómo el inicio de presentación y la característica de la secreción nos orienta a la etiología. Hiperaguda, hiperpurulenta, gonococo. Cardía, mucopurulenta, clamidia. Ahora, ¿cuál de estas dos es más frecuente? Clamidia. Ojo, es más frecuente. ¿ya? La llamada conjuntivitis de inclusión, ¿no? porque en el cultivo con células maconque se forman los cuerpos de inclusión en las células cuando se infectan por clamidia. ¿Ya? Cuando se infectan por clamidia. Hay que recordarnos un par de cosas más. El tratamiento es acá sí sistémico, mientras que en la bacteriana viral alérgica del adulto, el tratamiento, recuerden, es tópico y lavado de manos también muy importante, ¿no? sobre todo en las infecciosas para evitar los contagios. En el recién nacido, el manejo es sistémico para gonococo ceftraxona. 25 miligramos por kilo día. Para clamidia, eritromicina. Eritromicina. ¿ya? Entonces, gonococo con ceftraxona. ¿ya? 25 miligramos por kilo. Clamidia, eritromicina. 50 miligramos por kilo día. Entonces, miren que el manejo es sistémico cuando la conjuntivitis es del recién nacido. Y la otra cosa que deben recordarse es las complicaciones. Gonococo se complica con artritis séptica, con meningitis, con sepsis. Clamidia se complica con neumonitis. Por eso, en neonatología, acuérdate ese caso clínico: recién nacido, que hace su conjuntivitis y luego neumonitis. ¿Qué etiología debes descartar? Clamidia trachomatis. Clamidia trachomatis. Entonces acuérdense que el manejo acá es sistémico. Gonococo con ceftraxona, clamidia con aritromicina y las complicaciones es muy importante. Pasamos a la queratitis, que ya es la inflamación de la córnea. Entonces la, la inflamación de la córnea, que es la queratitis, ya va con dolor. Este es un ojo rojo doloroso. Tiene una triada, fotofobia, blefaroespasmo y lagrimeo constante. Esa es la triada de la queratitis. Fotofobia, blefaroespasmo y epífora. ¿Mm? Triada de la queratitis. Y cursa o va con ojo rojo doloroso. Muy bien. Debemos recordar que acá, como se altera la córnea, ya se altera la agudeza visual. Porque recuerden que la córnea es nuestro primer lente, ¿no? Forma parte de nuestro sistema dióptrico. Ahora bien, vamos a ver diferentes tipos de queratitis: la llamada viral, por herpes, la llamada micótica, por hongos, y la llamada parasitaria por amebas de vida libre. ¿ya? Entonces tenemos la viral o herpética, la micótica y la parasitaria. Ahora, cuando te digan cuál es la queratitis más frecuente, ojo que es la bacteriana, por estafilococo aureus, ¿cómo es eso? Ah, es que una conjuntivitis se puede complicar con una queratitis. Cuando tengas una conjuntivitis en el adulto, cuya causa más frecuente es ese aureus, y te piensa decir que el ojo empieza a doler, empieza a tener visión borrosa, eso ya no es conjuntivitis se ha complicado con una queratitis. Pues la queratitis más frecuente es bacteriana, como complicación de una conjuntivitis. Pero tenemos las otras causas, que las han preguntado en los exámenes. La herpética, cuando vemos en la, eh, en la lámpara de hendidura y aplicamos la tensión con fluoroseína, la famosa úlcera dendrítica, ¿verdad? Miren esa úlcera en forma de dendrita. A veces se hace más gruesa, más úlcera geográfica. Entonces, úlcera dendrítica, úlcera geográfica, tienes que pensar en herpes, ¿correcto? Muy bien. El tratamiento es con aciclovir, que es el antiviral típico para infecciones por herpes. Contraindicado los corticoides, mucho cuidado. Y a veces te lo plantean en casos clínicos, ¿no? Te dicen paciente con una queratitis, va con ojo rojo, doloroso, con visión borrosa y que tiene su úlcera dendrítica. Y por desinformación, el paciente se, o por automedicación, el paciente se, ¿no es cierto?, utiliza corticoides y se complica la cosa. ¿Ya? Cuando tenemos infecciones por herpes activa, los corticoides hacen que empeore. Entonces lo que era una úlcera pequeña dendrítica se vuelve geográfica. Entonces cuando te pregunten qué queratitis empeora con el uso de corticoides es la queratitis por herpes. Acuérdense de eso. La micótica, ¿ya? Recuerden que cursa con una úlcera aplumillada, es decir, una úlcera blanca irregular, miren. Blanca irregular. Úlcera plumillada. La causa más frecuente, el hongo más frecuente en nuestro medio que causa queratitis micótica es aspergillus. En Estados Unidos es fusarium, pero en nuestro medio es aspergillus, la causa más frecuente de queratitis micótica. Y acá muy importante el antecedente de trauma vegetal. no Te dicen paciente con traumatismo vegetal. Estaba llevando, ¿no? El 14 de febrero sus rosas y se pincha con las espinas de la rosa. O en el árbol, con una rama. Entonces, siempre que tengan antecedente de trauma vegetal y luego ojo rojo, doloroso, con visión borrosa, veo a la lámpara de hendidura una úlcera irregular blanca, esa es una úlcera o una queratitis micótica. En nuestro medio, la causa más frecuente es También las queratitis micóticas se producen por el uso de antibióticos, corticoides. ¿no? Eso también puede asociarse a una queratitis micótica. Muy bien, la parasitaria es por amebas de vida libre. Y acá es característico la famosa úlcera en forma de anillo. Mire. úlcera en forma de anillo. Entonces, la ameba acá que destaca es Acanta-Mueva. mueva ¿No? Los lentes de contacto, miren, es el antecedente en malas condiciones de higiene. Los lentes de contacto también se asocian a queratitis bacteriana, por pseudomona, ya por pseudomona. Pero también los lentes de contacto se asocian a queratitis parasitaria por amebas, ya acántamoeva. Muy bien, entonces ahí tienen... El rasgo de la úlcera es muy importante para orientar al diagnóstico. Úlcera dendrítica o geográfica, herpes. Úlcera blanca, irregular, aplumillada, hongos. Úlcera en anillo, parasitaria. Miren la, lo que viene a ser ¿no? la manifestación, de acuerdo al hallazgo en la lámpara de hendidura. Luego tenemos la uveitis. La uveitis es la inflamación de la capa media del ojo, del globo ocular, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos por eso desde el punto de vista anatómico una clasificación. La causa más frecuente es idiopático en general, ¿ya? Pero en el caso de la uveitis anterior o también llamada iridociclitis, ojo que se asocia al HLA-B27. Entonces la Causa de uveitis anterior más frecuente es idiopático. Es por una reacción de hipersensibilidad tipo 3, por depósito de inmunocomplejos. Acuérdense, ¿ya? Reacción de hipersensibilidad tipo 3, depósito de inmunocomplejos. Se asocia al hla 27 Por eso cuando te pregunten su causa secundaria más frecuente del uveitis anterior, es en los jóvenes espondilitis anquilosante. ¿No? Y ahí te acordarás de tu test de chover, de tu sindesmofito, columna en caña de bambú, sacroeleitis, positivo, ¿no? Ya está, entonces su veitis anterior, la causa más frecuente es idiopático, pero la causa secundaria más frecuente en jóvenes es pondilitis anquilosante, en adolescentes es artritis crónica juvenil. En adultos, espondilitis anquilosante. Se asocia con el HLA-B27. ¿Mm? La oveitis anterior es característico. Te lo debes recordar. Porque te dicen que es el ojo rojo ¿ya? doloroso que va con miosis. Ahí está la otra clasificación que les decía anatómica. Luego tenemos la oveitis intermedio, parplanitis y la posterior o Entonces, Ahí está la clasificación anatómica. Entonces les mencionaba... Que la uveitis anterior les van a decir ojo rojo doloroso con miosis. Ese es el dato. Porque en el caso de la queratitis, la pupila estaba normal. Pero aquí en la uveitis anterior o iridociclitis va ojo rojo ¿no? con miosis. Miren cómo ya se altera la pupila. Miosis. Ahí debo sospechar de uveitis anterior más si te ponen en el contexto de una espondilitis anquilosante o que el paciente tiene el HLA B27. El efecto de Tyndall también positivo nos debe orientar, ¿no? Efecto de Tyndall positivo, la presencia de pus, miren cómo están viendo en la imagen en la cámara anterior, eso se llama hipopion. Hipopion es pus en la cámara anterior. Pero son datos adicionales. Tu criterio debe ser ojo rojo, doloroso con miosis en un paciente con espondilitis anquilosante con hla 27 ya te están cantando el diagnóstico. Es una oveitis anterior irido-ciclitis, cuyo tratamiento es con corticoides más atropina. Corticoide para bajar la inflamación, atropina que es un anticolinérgico que te está bloqueando el parasimpático para tratar la miosis. Recuerda que la miosis es producida por el parasimpático y la midriasis por el simpático, entonces como bloqueo el pares simpático con anticolinérgicos como la atropina, ya hay que abrir ese ojo, porque si no se complica, ya la uveítis anterior tiene complicaciones, ya como eh, puede ser este desprendimiento de retina, edema de mácula, etcétera. ¿Mm? Muy bien. Entonces, esa es la uveitis anterior, iridociclitis. Luego tenemos la uveitis intermedia, también llamada ya que va a cursar con disminución de la agudeza visual, pero esta ya es indolora. ¿ya? Es idiopática o se asocia a esclerosis múltiple. ¿no? Mujer con esclerosis múltiple desarrolla una uveitis intermedia. Y este es el dato, en el fondo de ojo. Cuando te digan en el fondo de ojo veo la imagen en copos de nieve, eso es uveítis intermedia. Imagen en copos de nieve, uveitis intermedia, ¿Mm? ya está. Y la posterior o retinitis, ya cursa también con disminución de agudeza visual de manera indolora, ya. Y acá las causas son las que más se preguntan en los exámenes. La causa más frecuente de uveitis posterior o corioretinitis es la toxoplasmosis. Es la causa más frecuente de uveitis posterior o corioretinitis. La toxoplasmosis cursa en el fondo de ojo, como están viendo ahí, con lesiones atróficas amarillentas. Ahí está, lesiones atróficas amarillentas. Y es la causa más frecuente de hepatitis posterior. En inmunocompetentes. Porque si te cambian la pregunta y te dicen en inmunosuprimidos, ¿no? Típico paciente con VIH. ¿Cuál es la causa más frecuente de hepatitis posterior? Citomegalovirus. En pacientes inmunosuprimidos. Paciente con VIH. Es la causa más frecuente de uveitis posterior o Entonces una cosa es la toxoplasmosis que es la causa más frecuente en general y que sin inmunocompetentes y otro es el en virus, que es la causa pero en inmunosuprimidos más importante. Cursa con lesiones necróticas hemorrágicas, necróticas hemorrágicas. Miren las lesiones también son diferentes. En toxoplasmosis el tratamiento es con sulfadiazina más pirimetamina y el tratamiento en citomegalovirus es con ganciclovir, ¿no? Acuérdense, ganciclovir. Muy bien. Esas son las uveítis. Y luego tienes el glaucoma. El glaucoma se define como la lesión del nervio óptico. Es una neuropatía óptica. Donde uno de los principales factores que causan la lesión del nervio es la hipertensión intraocular es el aumento de presión intraocular. Entonces ahí hay que recordarnos del glaucoma. El glaucoma puede ser crónico o puede ser agudo. Recuerden que el más frecuente o también puede ser congénito, pero el más frecuente es el crónico. Es el más frecuente, 95% de los estamos hablando de los glaucomas primarios. El glaucoma primario más frecuente es el crónico. También llamado de ángulo, ¿no es cierto? ¿Cómo le llaman? De ángulo abierto. De ángulo abierto. ¿Correcto? Porque luego está el agudo, que es el 5% de los glaucomas primarios. También llamado de ángulo cerrado. De ángulo cerrado. ¿No? Vean la diferencia. Ya está. Entonces, ¿por qué al crónico se le llama de ángulo abierto? Porque el drenaje del humor acoso, recuerden acá, de fisiología, el humor acoso drena, miren, entre la córnea y la esclera, ¿no? Entre, perdón, entre la córnea y la pupila, ¿ya? Entre este rojito que están viendo es la pupila, ¿no? El músculo del iris, ¿no? Eh, músculo del iris y esto de acá es la córnea, ¿no? Entonces, por eso se llama ángulo irido corneal. Miren, ahí drena el humor acoso, ángulo irido, irido de iris corneal. ¿No? Entonces en el ángulo iridocorneal corneal drena el humor acoso. Ahí está el famoso canal de Schlimm. Recuerden, canal de Schlimm. Ya está. Entonces, acá el ángulo está abierto. Es más de 30 grados el ángulo. Está abierto. Sin embargo, no se drena el humor acoso. Porque hay un bloqueo funcional. Bloqueo funcional. O sea, el ángulo está abierto, pero no drena. Porque el el sistema de drenaje está defectuoso, Entonces, no funciona. Pues acá se dice que en el glaucoma crónico hay un bloqueo funcional. Cursa de manera sintomática, ¿correcto? Cursa de manera sintomática. Por eso hay que identificar bien los factores de riesgo, ¿no? Como por ejemplo mayor de 40 años, paciente con miopía alta paciente con hipertensión, paciente con diabetes, paciente de etnia afroamericana, tiene más riesgo de glaucoma crónico. ¿Mm? Recordar que poco a poco el paciente va a ir perdiendo la vista. O sea, el glaucoma crónico es la muerte silenciosa del ojo, porque al inicio es asintomática, pero luego ya empieza a producir ceguera. Y es la causa más frecuente de ceguera irreversible en menores de 65 años. Recuerden que la causa de ceguera reversible más frecuente es catarata, porque lo opero y el paciente sigue viendo. Pues, causa de ceguera reversible, catarata. Causa de ceguera irreversible en menores de 65 años, glaucoma. Correcto, glaucoma. El glaucoma crónico entonces el glaucoma crónico, ¿ya? El glaucoma crónico es la causa de ceguera irreversible en este caso, ¿no? más frecuente en menores de 65 años, ¿ya? En menores En menores de 65 años, ¿ya? Eh Ahora, si te preguntaran, causa de seguir irreversible en mayores de 65 años, en mayores de 65 años es degeneración macular asociada a la edad. Ya, degeneración macular asociada. Ya, esos conceptos hay que tenerlo claro, ¿no? Porque siempre por ahí te preguntan, ¿no? Causa más frecuente, etc. Ya está. Ojo que el glaucoma te va produciendo lesiones del campo visual de la parte periférica. Hacia adentro. O sea, lo último que se pierde es la visión central. Por eso se llama visión tunelizada, también te lo pueden decir así. ¿no? Entonces, al, al, al inicio es asintomática, luego te da visión tunelizada y al final, pues ceguera. Pues, ¿no? La principal causa es ceguera irreversible en menores de 65 años. Cursa con presión intraocular elevada, eso es característico. En el fondo de ojo hay aumento de la excavación de la pupila, más del 30% que lo vemos acá, miren. Miren, en ese centro pálido que ven al, al centro del disco óptico o papila óptica, eso debe ser menos del 30% de todo el disco. Pero acá claramente vemos que ese centro pálido está grande, ¿no? Y eso es por lesión de los axones del nervio óptico, lesión de los axones del nervio óptico. Ya, muy bien. Eh, el tratamiento, recuerden, el tratamiento es con análogos de prostalandinas como Latanopros o en este caso eh, lo complementamos con beta bloqueadores como Timolol. Pero el agente que reduce más la presión intracular es Latanopros, es el agente más potente para reducir la presión intracular. Es un análogo de prostalandina que bloquea en este caso, o estimula, perdón, la sin, la, la, el drenaje del humor acoso. Estimula el drenaje, estimula la eliminación del humor acoso. En cambio, el timolol, como su nombre lo indica, beta bloquea la síntesis del humor acoso. Por eso se complementan, ¿no? Puedo utilizar latanopros más timolol. porque se complementan, no? Mientras que latanopros estimula la eliminación del humor acoso, el timolol bloquea la síntesis del humorocoso, entonces se complementa. Cuando no hay respuesta ya la cirugía, ¿no? la traveculoplastía, etc. Pero el paciente que te va a venir a emergencia es el glaucoma agudo. ¿ya? En el glaucoma agudo, miren, se llama de ángulo cerrado, porque miren, miren cómo acá iris, como está midriática la pupila, se junta a la córnea. Entonces, miren el ángulo, está bloqueado. ¿no? el ángulo está bloqueado, se llama ángulo irido corneal menos de 30%, menos de 30 grados, pues se llama glaucoma de ángulo cerrado, ¿ya? porque está bloqueado, acá sí hay un bloqueo anatómico, mientras que acá había un bloqueo funcional, en el glaucoma crónico acá hay un bloqueo anatómico, se dan cuenta, acá el factor de riesgo va a ser, miren, paciente con hipermetropía, el ojo pequeño, ¿no? Entonces acuérdense, así, miope, ojo grande. ¿no? El miope es el que tiene ojo grande. Por eso la imagen se forma antes de la retina. ¿Se dan cuenta? Entonces el miope, que es ojo grande, tiene ángulo iridocorneal corneal grande. Glaucoma de ángulo abierto. La hipermetropía, que es ojo pequeño, se complica con qué? Con glaucoma de ángulo pequeño, glaucoma de ángulo cerrado. Entonces acuérdense la hipermetropía, la etnia asiática, ¿no? El uso de corticoides anticolinérgicos, ojo que los fármacos también pueden producir glaucoma, corticoides anticolinérgicos, ¿no? Los anticolinérgicos están contraindicados en el paciente con hiperplasia benigna de próstata y también en los pacientes con glaucoma, ese es un concepto importante de farmacología. ¿Ya? La tropina, el bromuro hipatropio, todos los anticolinérgicos, contraindicados en HBP y en glaucoma, acuérdense. Muy bien. Este te va a venir a la emergencia porque es el ojo rojo doloroso, es el ojo rojo más doloroso, es un dolor severo, ¿no? que incluso te duele la cabeza con cefalea, con náuseas, vómitos incluso, pero acá el dato es que va con midriasis. Miren, ojo rojo, doloroso, con midriasis A reactiva, debes pensar en glaucoma agudo o de ángulo estrecho. Por eso el síndrome de ojo rojo rápidamente, ¿no? Si te dicen indoloro conjuntivitis. Si te dicen doloroso tienes estos tres. Ah, dolor, pero la pupila está normal, queratitis. Dolor, pero va uveitis anterior o iridociclitis, muy doloroso y con midriasis, glaucoma agudo o de ángulo estrecho. Ahí está tu diagnóstico diferencial de ojo rojo, por eso debes acordarte las características. Tratamiento, hay que actuar rápido para bajar la presión intraocular, por eso utilizamos diuréticos. Son los fármacos que bajan rápido la presión intraocular. Acetasolamida por vía oral o manitol por vía endovenosa, si no responde. ¿no? Acetasolamida por vía oral, si no responde, manitol endovenoso. Para bajar rápido la presión intropular. Más pilocarpina para tratear la midriasis. La pilocarpina es un agonista colinérgico. Agonista colinérgico. O sea, te va a estimular al parasimpático. ¿Y qué hace el parasimpático? Miosis. Entonces, con eso detectamos el, el glaucoma agudo. Diuréticos más pilocarpina. El último recurso ya es la cirugía, que es la iridotomía. ¿no? Iridotomía. ¿ya? Muy bien. El glaucoma congénito se presenta de manera bilateral, bilateral en los recién nacidos, por la persistencia de esta membrana llamada de Barcan, que bloquea el ángulo iridocorneal y va a alterar. El drenaje del humor acoso. ¿ya? Entonces, esta membrana llamada de Barkan es el causante glaucoma congénito. Se manifiesta clínicamente por esta córnea bombada, miren, que se llama buftalmus. ¿no? Una córnea bombada, buftalmus. Se rompe la membrana de Descemet de la córnea, porque hay tanta presión. Entonces, recuerden, en la córnea tenemos la membrana de Descemet que es donde se depositaba cobre en la enfermedad de Wilson, ¿se acuerdan? Y te daba en semiología el, el, el famoso signo de anillo de Kaiser y Fleischner, ¿se acuerdan? De enfermedad de Wilson se deposita cobre en la membrana de Descemet de la córnea. Y a esa membrana de Descemet de la córnea para que la se rompe en el glaucoma congénito y eso se traduce clínicamente en las famosas estrías de Huff. Cuando te dan esos datos, boftalmos, estrías de HAF, ¿no? debes pensar en glaucoma congénito, cuyo tratamiento es quirúrgico. Acá no hay manejo médico, quirúrgico. Si la córnea está transparente, la cirugía se llama goniotomía. Si la córnea está opaca, oscura, trabeculectomía. Entonces, si la córnea está transparente, goniotomía si la córnea está opaca o oscura ha perdido su brillo trabeculectomía miren la diferencia estamos muy bien y vamos a terminar con retinopatías entonces primero vamos a ver la parte vascular que es la oclusión de la vena central de la retina cuyo diagnóstico diferencial es la oclusión de la arteria central de la retina y el daño de la retina central que se conoce con el nombre de maculopatía. ¿no? La mácula es la retina central, es nuestro punto de mayor agudeza visual, recuerden. En la oclusión de la vena central de la retina, recuerden, doctores, que se produce por trombosis. O sea, se forman placas de ateroma, ¿no? aterosclerosis, que se rompe la placa y se forma un trombo. Y eso ocluye la vena central de la retina. Entonces, la etiología es por trombosis, por eso lo vemos en adultos mayores que tienen hipertensión, fumadores, dislipidémicos, diabéticos. O sea, los mismos factores que cardiopatía isquémica, ¿no? Entonces, cuando te ponen también ese contexto, ¿no? Si te dicen paciente, fumador, diabético, dislipidémico, que tiene dolor de pecho, ¿en qué piensas? En una angina, en una cardiopatía isquémica. Pero si te dicen paciente, fumador, dislipidémico, adulto mayor, que viene por pérdida de la agudeza visual, debes pensar en una oclusión de la vena central de la retina. ¿no? Es una disminución de la agudeza visual de manera subaguda. ¿ya? Y en el fondo de ojo vas a ver esto de acá, que es las famosas hemorragias en llamas. ¿ya? Hemorragias en llamas. Eso vas a ver ¿m? en el fondo de ojo. A diferencia de la oclusión de la arteria central de la retina, cuya etiología más frecuente es embolismo. ¿no? Por émbolos que salen disparados. ¿De dónde? En primer lugar es de acá. De las placas de ateroma que se forman en las arterias carótidas. Entonces la arteria carótida ¿no? se desprende la placa y se forma un émbolo, pasa a la carótida interna. De la carótida interna pasa a la arteria oftálmica y de la arteria oftálmica a la arteria central de la retina. Entonces el fenómeno es por embolismo. En primer lugar de las carótidas. En segundo lugar corazón por la fibrilación auricular. Entonces miren que tienes esos, esas causas, ¿no? eh, El paciente cursa con disminución de la agudeza de manera aguda, de la agudeza visual, la famosa maurosis fugaz. Entonces te van a poner como contexto clínico, ¿no? un paciente con aterosclerosis en las carótidas, un paciente con fibrilación auricular y viene con amaurosis fugaz, piensa en oclusión de la arteria central de la retina. Se dan cuenta, porque es por embolismo. Por eso en la evaluación primero haces un Doppler de arterias carótidas o en su defecto un electrocardiograma, pues, ¿no? un electrocardiograma, ¿no? con su pulso deficitario, pulso irregular, acuérdate de cardiología. Muy bien. No responde al reflejo fotomotor. Le pongo la linterna. Recuerden, cuando ponemos la linterna, la pupila debe hacer miosis y no responde. Eso se llama pupila de Marcus Gang. Defecto pupilar aferente. No responde al reflejo fotomotor. Pupila de Marcus Gang. ¿Mm? Entonces, miren la diferencia. ¿no? Uno es por trombosis, el otro por embolismo. Uno pierde la agudeza visual, indolora de forma subaguda... La otra es pérdida de la agudeza visual indolora de forma aguda, amaurosis fugaz. Vean la diferencia. La maculopatía, ahí, perdón, en el fondo de ojo, pues, si en la oclusión de la vena teníamos las hemorragias en llamas, porque habían neovasos que se rompen y forman ese, ese dato en el fondo de ojo, en la oclusión de la arteria central vamos a ver esto la típica mancha rojo cereza. Típica pregunta en los exámenes. Mancha rojo cereza, oclusión de la arteria central de la retina. El daño de la mácula o las maculopatías lo evaluamos con el test de Amsler, ¿ya? Es la que evalúa la mácula, la retina central. ¿Estamos? Ya está. Recuerden que hay una maculopatía característica que se llama enojos de buey. ¿Estamos? que básicamente se presenta ¿no? en la maculopatía por toxicidad farmacológica. ¿Quién la produce? Los derivados de la cloroquina. La cloroquina, la hidroxicloroquina producen la maculopatía en ojos de buey. Muy bien, pasamos a la retinopatía diabética, ¿no? la cual se clasifica en no proliferativa y la llamada proliferativa. ¿Mm? Recuerden que la retinopatía diabética es una complicación crónica de la diabetes, así como la nefropatía, neuropatía. Es una complicación microangiopática muy relacionada a la nefropatía diabética. Cuando ya se comprometen los riñones con microalbuminuria, con proteinuria, con síndrome nefrótico, es porque ya la retina también está dañada. Entonces relaciona la retinopatía con la nefropatía, ¿no? Y acá hay que tener en cuenta que los mecanismos que producen daño en la retina es porque se dan a nivel bioquímico por la glicosilación de proteínas, por el aumento de la vía del sorbitol. Todas esas alteraciones bioquímicas se presentan en el paciente, ¿no? Glicosilación de proteínas, aumento de la vía del sorbitol y por la hipoxia y la isquemia se empieza a formar este factor de crecimiento llamado endotelio vascular, que va a ser el responsable de la neoangiogénesis, responsable de la formación de neovasos. La clasificación internacional de la retinopatía diabética es no proliferativa y proliferativa. La no proliferativa se llama leve cuando tiene los microneurismas que es la primera lesión en el fondo de ojo. Pregunta de examen. La primera lesión en el fondo de ojo de una retinopatía diabética, microaneurismas. Y es lo que define el grado leve de la no proliferativa. Moderado cuando hay exudado, cuando hay hemorragia. Ahí es moderado. Severo cuando ya tiene una de estas tres alteraciones. La famosa, el famoso 421. no Cuatro hemorragias intrarretinianas, dos arrosariamientos venosos o un AMIR. Anomalía microvascular intrarretiniana. Entonces, repito, la no proliferativa es leve cuando tiene la primera lesión en el fondo de ojo, que es los microneurismas Moderado cuando tiene exudados, hemorragias. Severo cuando tiene uno de estos tres, o bien cuatro hemorragias intrarretinianas, o bien dos arroceramientos venosos, o un AMIR, anomalía microvascular intrarretiniana. Si tiene uno de esos tres, se llama severo. Porque si tiene dos de estos tres, o los tres, ya eso es muy severo. Cuando tiene dos de estos tres, o los tres, ya es muy severo. ¿Se dan cuenta? Ya está hasta ahí es la no proliferativa, leve, moderada, severa o muy severa. Porque definimos la proliferativa, que es la más grave de todas, cuando hay neovasos. Cuando tú veas neovasos o cuando se rompen estos neovasos y producen hemorragia vítrea, ahí se llama proliferativa. Muy bien. Las complicaciones también las deben tener en cuenta. Cuando te dicen en un caso clínico paciente diabético que pierde de manera aguda la visión, de manera súbita, aguda, pensar en esta complicación, hemorragia vitrea, que es cuando se rompen esos neovasos. Por eso neovasos o hemorragia vitrea definen a una retinopatía proliferativa. Entonces diabético que pierde súbitamente la visión, piensa en hemorragia vitrea. Paciente diabético que pierde de manera subaguda la visión, desprendimiento de retina. Ya vamos a ver que el diabético hace desprendimiento de retina traccional. Y cuando lo pierde de manera crónica, edema de mácula, que es la causa más frecuente de ceguera en un paciente diabético. Cuando te pregunten de manera general, ¿por qué el paciente diabético se queda ciego? Por edema de mácula. El edema de mácula es la causa más frecuente de pérdida de visión en el paciente diabético, pero cursa de manera progresiva, de manera crónica. ¿Se dan cuenta? Muy bien. El tratamiento es fotocoagulación. Esas lesiones vasculares, ¿no? microaneurismas, etcétera, neovasos, hay que quemarlos. Fotocoagulación. En el caso de la retinopatía no proliferativa, se llama focal en el caso de la proliferativa se llama total no porque es una panfotocoagulación con respeto de la mácula obviamente hay terapia biológica con inhibidores del factor de crecimiento endoteliovascular como ranibizumab ranibizumab es un bloqueante del factor de crecimiento endoteliovascular se inyecta no en el humor vitrio este, esta terapia biológica muy bien. Obviamente, de, también lo más importante, el control glicémico del paciente, pues, ¿no? el, el control de la patología subyacente, ¿no? tu hemoglobina glicosilada, que debe estar menos de 7%. El desprendimiento de retina es de tres tipos, regmatógena, traccional y exudativa. Son tres tipos los desprendimientos de retina. Recuerden que se desprende nueve de las diez capas. 9 de las 10 capas. Eso quiere decir, ¿qué capa no se desprende? El epitelio pigmentario de la retina. Esa no se desprende, el epitelio pigmentario. Todas las demás se desprenden, ¿no? La regmatógena es la más frecuente, cuyo factor de riesgo, miren, el ojo grande, ¿no? Entonces ya sabes de la miopía, dos complicaciones. De la miopía alta, el glaucoma crónico. Y el desprendimiento de retina regmatógeno, que es el más frecuente. El desprendimiento de retina más frecuente es regmatógeno. ¿No? Entonces, miren cómo la retina se desprende por formación de agujeros, desgarros. También lo vemos en trauma ocular cerrado, ¿eh? el desprendimiento regmatógeno. Entonces, como el ojo es grande en el miope, entonces la retina se llega a desgarrar, a pues, ¿no? formar agujeros, de desgarros. ¿Mm? La típica clínica del desprendimiento de retina que te debes acordar es que el paciente empieza a ver moscas volando, se llama mío desopsias, lucecitas, fotopsias, destellos, o ya un telón de cortina que va apagando la visión y que se llama escotomas. ¿No? Esa es la clínica de un desprendimiento de retina. Moscas volando, lucecitas, o ya se apaga el campo visual que viene a ser los escotomas. No responde a la luz, eso se llama defecto pupilar aferente o pupila de Marcus Gunn, que también lo vemos en la oclusión de la arteria central de la retina. La traccional es típica del paciente diabético, típico del paciente con oclusión de la vena central de la retina o del prematuro, porque el desprendimiento de retina traccional se produce por neovasos. Que desprenden a la retina, jalan, traccionan a la retina. ¿Ya? Entonces, los neovasos, que lo vemos en el paciente diabético, en la retinopatía proliferativa, en la oclusión de la vena central de la retina también se ven neovasos, por eso se rompen y dan las hemorragias en llamas. El prematuro son los que hacen desprendimiento de tipo traccional, ¿no? O un trauma ocular abierto también, trauma ocular abierto, ¿no? Por eso el típico caso clínico de un desprendimiento de retina te dicen traumatismo y posterior al traumatismo el paciente ve lucecitas o escotomas que se le apaga la visión. ¿Qué debemos descartar? Desprendimiento de retina. ¿ya? Desprendimiento de retina. Postraumatismo, lucecitas, se le apaga el campo visual, desprendimiento de retina. ¿Mm? Y el desprendimiento más raro es el exudativo. ¿no? Que se produce por tumores intraoculares, por ejemplo, el tumor, eh, en este caso, el tumor eh, a nivel intraocular más frecuente en el recién nacido es el retinoblastoma, da desprendimiento exudativo, ¿no? con eh, pupila blanca que es leucocoria, estrabismo. Recuerden la clínica del retinoblastoma: ¿no? niñito con leucocoria, con estrabismo con desprendimiento de retina también como complicación. Paciente hipertenso, paciente con vasculitis como la panarteritis nodosa, hace desprendimiento de retina. La uveitis también se complica con desprendimiento de retina. Acá es por un líquido subretiniano, ¿no? Que es el que va a desprender la retina. Entonces ahí están los tres tipos de desprendimiento de retina, cuyo manejo es quirúrgico, excepto el exudativo. ¿Ya? Entonces, el desprendimiento de retina es cirugía, o sea, del reumatógeno al traccional. El que no se indica cirugía es el exudativo, ¿ya? Ese es manejo de la patología subyacente. ¿Mm? Muy bien, doctores. Con eso, entonces, hemos llegado al final de los esquemas de repaso de los capítulos de cirugía especializada. ¿Mm? Muchas gracias por ascensión. No se olviden siempre de repasar los capítulos más importantes. ¿no? Gracias.